Hola, soy Yura Prospero de amandomicasa.com y el día de hoy estoy aquí para presentarte el programa Decora tu Navidad. Hace unos días le comentaba a mi hermana que estaba por abrir las puertas del programa de Navidad y me dijo, ¿cómo Navidad en septiembre? Y bueno, realmente creo que tiene muchos beneficios hablar sobre la Navidad de septiembre porque podrás planear tu Navidad con suficiente tiempo y esto, bueno, tiene beneficios en cuestión de ahorros, de tiempo, porque vas a poder presupuestar la decoración que quieras lograr en los almacenes, en las tiendas. Ya hay ahorita adornos y accesorios, inclusive árboles de Navidad. Y entonces puedes darte la vuelta, ver cuánto cuestan las cosas y hacer un presupuesto de qué es lo que quieres lograr. Además, bueno, puedes aprovechar la variedad de adornos y de accesorios y de luces que hay en los almacenes. Si dejas las compras para el final, pues entonces vas a tener que comprar lo que hay. No vas a poder elegir. Generalmente los anaqueles se vacían más rápido de lo que nos gusta. Entonces, bueno, si tienes tu planeación desde ahora, pues vas a poder aprovechar la variedad que existe y puedes ir además haciendo tus compras poco a poco. Y bueno, pues obviamente si tienes tiempo para hacerlo, para lograr tu decoración, pues puedes buscar y dicen que el que busca encuentra. Entonces puedes lograr precios razonables, puedes tener los adornos y accesorios que sueñas y con esto tener la decoración que deseas para tu hogar en esta Navidad. Entonces, bueno, pues te hago a ti la pregunta, ¿Navidad en septiembre? Pues yo creo que es una buena idea. ¿Tú qué piensas? Este programa, Decora tu Navidad, te va a ser útil si vas a cambiar la decoración de Navidad este año, ya sea que la vayas a comprar o la vayas a hacer tú misma. Te puede quedar fabulosa si tomas el programa y aprendes los secretos de los decoradores de interiores, todo lo que ellos usan, todo lo que usamos para crear espacios armoniosos, confortables, que se sienta el hogar en casa. Y bueno, también si tienes la misma decoración hace años, si quieres renovarla, pero no puedes cambiarla completamente, vas a saber qué elegir de la decoración que tienes, vas a saber, bueno, ya que elegiste, cómo complementarla, o a lo mejor no tienes la decoración maltratada, sino está en excelentes condiciones, pero quieres cambiarla un poco, entonces te voy a mostrar algunas formas en que puedes hacerlo para que tu decoración se vea diferente. Si no tienes una decoración navideña y quieres una, estás en el lugar preciso. Decora tu Navidad es el programa que necesitas para que tu decoración sea hermosa, luminosa, proporcionada y con armonía y que, bueno, no hagas gastos innecesarios para lograr lo que quieres. Decora tu Navidad te es útil igual si tienes un árbol de Navidad, si es artificial, si no tienes árbol de Navidad, si no quieres un árbol de Navidad. Si cada año compras un árbol de Navidad natural, si tienes uno artificial. Es decir, no importa cuál sea tu situación, Decora tu Navidad es un programa que te será útil siempre y cuando quieras una decoración navideña hermosa, luminosa, proporcionada. Es muy importante, proporcionada y obviamente que sea armónica con la decoración de tu casa. Este programa, Decora tu Navidad, te va a ayudar a ahorrar dinero porque podrás hacer gastos inteligentes y, bueno, entre ello, solo comprar lo que necesitas, solo comprarás lo que combine con tu decoración. Si vas a la tienda, luego hay unos adornos tan hermosos, pero si tú ya decidiste que la decoración va a ser roja o verde o azul y el adorno no es algo que vaya con la decoración, pues entonces solamente vas a comprar lo que necesites. Ya tienes un plan, no tienes por qué gastar dinero que no vas a usar, ¿no?
Además, bueno, vas a poder hacer una planeación y con esto haces que el presupuesto rinda. Y si tienes poco presupuesto y quieres cambiar tu decoración, bueno, pues este es el programa porque vas a hacer gastos inteligentes. Solamente vas a gastar en lo que se necesita, no más. Todo lo que gastes lo vas a usar de forma armoniosa para lograr una decoración divina. Y bueno, además podrás reciclar tu decoración, ya sea que tengas una decoración de otros años y la quieres volver a usar, pero con algunos cambios, o bien si vas a comprar una decoración nueva, te voy a decir cómo puedes reusarla por 3 años para que, bueno, no sea un gasto de solo un año y luego qué, ¿no? Sobre todo si no te gusta usar la misma decoración varios años. Te voy a enseñar cómo vas a poder usarla, pero de manera diferente para que se vea diferente, se vea que hay variedad en tu decoración. Vas a ver. Bien, decora tu Navidad, también te va a ahorrar tiempo. Pues al tener planeada tu decoración, podrás ir haciendo algo cada día. No vas a gastar tu tiempo en cosas que no necesitas hacer, sino en lo que necesitas hacer y puedes planearlo de septiembre, octubre, hasta que llegue la Navidad. Entonces, bueno, vas a tener un buen de tiempo para hacerlo. Y bueno, además puedes planear manualidades y adornos para hacer con tus niños, con tus peques, y que no solamente estés pasando una tarde agradable con ellos, ahora que vienen tardes de lluvia y vienen tardes frías, seguramente no podrán salir algunas tardes al parque, entonces puedes planear qué hacer con ellos en casa y no solamente será un rato agradable, sino que vas a estar adelantando la decoración de tu Navidad. Otra forma de ahorrar tiempo y que te ayuda el curso es que solamente entrarás a la tienda a preguntar por lo que necesites. Es decir, si tú ya decidiste que necesitas una cinta de color rosa, bueno, pues vas y preguntas dónde están las cintas rosas y entonces solamente ves esas cintas y no pierdes tiempo en ver toda la cantidad de cintas de colores más maravillosos, ¿no? Sino vas a comprar el color que ya elegiste o los colores que ya elegiste. Si tú dices, bueno, es que lo que necesito es una estrella y tiene que ser azul, pues entonces entras a la tienda y preguntas, ¿tiene estrellas azules? Y si no, te vas. No pierdes el tiempo buscando entre miles y miles de arreglos, adornos, accesorios que hay en las tiendas. Y bueno, vas a decorar tu casa en forma rápida porque vas a conocer el orden en que debes hacerlo. Te voy a enseñar una metodología para decorar tu árbol de Navidad, tu casa en general, sin perder tiempo, vas a lograr hacerlo con este proceso. Bien, también te voy a ahorrar esfuerzo, porque bueno, ya mencionábamos lo de las tiendas, y bueno, pasar horas en las tiendas no solo es tiempo, sino es esfuerzo, es cansancio no solo tuyo, sino también de tus hijos, y bueno, el cansancio de los hijos. A veces son berrinches y llantos, entonces bueno, vamos a evitarnos todo eso. Vamos a entrar a las tiendas exclusivamente a lo que necesitamos, preguntando lo que necesitamos y si lo tienen y si no, salimos. Vas a tener todo el material a la mano para hacer tu decoración, no te va a faltar nada. Y bueno, por lo mismo vas a decorar tu árbol de Navidad de forma fácil y rápida. Entonces, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo con el programa Decora tu Navidad, te voy a ayudar a tener una decoración navideña hermosa, luminosa, proporcionada y armónica. Va a ser una decoración divina, vas a ver. Obviamente, todo va a reflejar tu personalidad. Yo no te voy a decir qué elegir, yo solamente te voy a dar las opciones y tú lo vas a hacer para que sea tu Navidad, con tu personalidad, con la personalidad de tu familia y que te encante. Todo esto lo vamos a lograr en las 7 semanas que dura el programa, siguiendo este temario que te voy a mostrar aquí. En la semana número 1 vamos a hablar sobre el árbol de Navidad perfecto para tu hogar, no para el hogar de tu vecina ni de tu mamá, no para el centro comercial que fuiste y que viste un árbol divino, sino para tu hogar, situándonos en tu espacio con tu decoración. Necesitamos lograr una decoración armoniosa, entonces va a ser exclusivo para tu hogar, cada quien para el suyo. La siguiente semana, la semana 2,
vamos a hablar sobre otras opciones si no tienes ni quieres un árbol de Navidad. Entonces vamos a hablar sobre esto. En ocasiones hay mamás que me han consultado y me han externado que tienen preocupación sobre tener un árbol de Navidad, pues porque tienen a lo mejor un nene que está empezando a gatear, que está empezando a caminar, y pues temen que llegue al árbol y que lo vaya a jalar, se lo vaya a tirar encima y se vaya a lastimar. Otra opción, quizá tengas una casa o un piso o un departamento muy pequeño, y si pones un árbol de Navidad vas a tener que sacar la sala, y bueno, pues obviamente no se trata de esto. Entonces, pues no puedes tener un árbol de Navidad, pero si quieres una decoración navideña, entonces bueno, vamos a hablar sobre otras opciones. En la semana 3, es una semana muy importante, muy interesante, en donde vamos a elegir los colores de tu Navidad. Ya no es el rojo, el verde, el dorado y el plateado exclusivos de la Navidad. No son los únicos colores que existen para la Navidad. Puedes usar el verde limón, el fuchsia, el azul, el amarillo, los colores que tú decidas. Ya no está de moda solamente los colores tradicionales. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para elegir los colores de tu Navidad con tu personalidad, con tus gustos, dentro de toda esta gama? Bueno, en la semana 3 es lo que vamos a hablar. Después, en la semana 4, vamos a hablar sobre cuáles son los elementos que los diseñadores de interiores usamos para hacer una decoración. Y de estos elementos, tú elegirás los que más te gusten. Depende de cuáles sean tus necesidades. Si necesitas una decoración que sea muy esbelta, si necesitas una decoración que tenga una base más grande, tú lo vas a elegir según tu espacio y el efecto que quieras lograr. Y esto sirve para tu árbol de Navidad, para los arreglos que vayas a hacer, por ejemplo, para las mesas, para cualquier elemento decorativo que vayas a crear, que vayas a comprar para tu Navidad. Después vamos a hablar acerca de este procedimiento que te he estado mencionando sobre cómo decorar tu árbol de Navidad para que luzcan todos los adornos que hayas elegido. Aquel adorno que quizá gastaste mucho en él o el que tiene un valor sentimental especial para ti porque ha estado en tu familia durante mucho tiempo. Bueno, no se trata de esconder nada, sino de que todo luzca, de que todo se vea bien para tu árbol de Navidad. Después, la siguiente semana, vamos a hablar acerca de la mesa de Nochebuena. Vas a poder elegir qué adornos de mesa son los que más te convienen según tus necesidades, según tus propios espacios. Pero además vamos a hablar acerca de cómo la vajilla, las servilletas, los cubiertos, todo forma parte de la decoración de la mesa de Nochebuena. Bueno, todo esto vamos a hablar en esta semana. Y finalmente, en la semana 7, vamos a hablar sobre cómo lograr que la decoración navideña luzca diferente hasta por 3 años. Vamos a tener 3 opciones para usar una misma decoración navideña, ya sea que es la que tú tengas ya en casa o la que vas a comprar este año. Vas a poder usarla de 3 formas diferentes. Y bueno, si te gusta usar la misma decoración varios años, a lo mejor puedes usar la decoración A 2 años y después hacer los cambios para la decoración B y lo usas por 2 años más. Y después hacer los cambios para la decoración C y lo usas por 2 años más. Y entonces vas a tener decoración por 6 años con los mismos accesorios, los mismos elementos decorativos. Los bonos para este programa están muy interesantes. Cada semana, es decir, durante las 7 semanas que dura el programa, vas a recibir 3 ideas de manualidades. Algunas de ellas las vas a poder usar para hacer con tus hijos en las tardes de invierno. Otras las vas a poder usar para regalar a los abuelos, a los tíos, a los familiares, a los amigos cercanos. Y otras más las vas a poder usar para la decoración navideña. Además, te voy a estar enviando 3 recetas cada semana. ¿Qué podrás hacer para la Nochebuena, para Navidad? Pero también están pensadas en que puedas hacerlas para regalar a tus vecinos, tus amigos. Cada año yo hago regalos para los compañeros de trabajo de mi marido y son estas recetas las que uso. Entonces, bueno,
Las vas a poder usar para regalar y vas a quedar muy bien con estos regalos. Y bueno, obviamente también las puedes hacer con tus hijos en estas tardes de invierno y luego disfrutar en familia. Entonces, tienen muchas utilidades estos bonos. Exactamente, ¿qué es lo que vas a recibir con este programa? Bueno, este programa está formado de correos, la información la vas a recibir directamente en tu correo. Y durante las 7 semanas que dura este programa, Decora tu Navidad, vas a recibir los lunes el tema de la semana, de los temas que ya te mencioné antes. Los miércoles vas a recibir 3 ideas para hacer manualidades. Y los viernes 3 recetas en formato PDF, para que al final vas a tener un recetario con 27 recetas que usar en casa o qué hacer para tus regalos navideños. Y además, bueno, de lunes a viernes va a haber un grupo cerrado de Facebook exclusivo para ti que te estás suscribiendo al programa y en donde te responderé tus dudas y preguntas y podemos intercambiar ideas y fotografías y todo lo que queramos compartir. Vamos a conocer otras mamás, otras mujeres que estén interesados en decorar para Navidad. Entonces, pues puede ser un grupo muy interesante. Por lo general, yo participo de lunes a viernes, obviamente ustedes pueden participar toda la semana, pero de lunes a viernes me van a tener ahí con ustedes para responderles. Bien, pues este es el programa Decora tu Navidad. Espero verte por ahí. Es un programa que se prepara con mucho cariño, con mucho amor, muy gráfico. Te comparto muchas ilustraciones para que todo quede claro, para que para ti sea fácil ver lo que estoy tratando de explicar. Y bueno, con el grupo de Facebook es el complemento ideal, porque ahí podemos platicar, ahí podemos compartir lo que estamos haciendo, darnos ideas unas a las otras. Y bueno, siempre es interesante el intercambio de ideas de fotos. Entonces, bueno, pues espero verte por ahí.